docente del RECTIC. Mi nombre es Ana María Rojas Mendoza. Trabajo en la institución educativa María Auxiliadora. Soy licenciada en Ciencias Sociales. Esta institución queda ubicada en la vereda Comunchón de Abajo, a 6 kilómetros de la cabecera municipal. Aquí estudian 125 estudiantes, 60 en secundaria y 65 en primaria. Nuestra propuesta se llama elaboración de un periódico virtual utilizando los dispositivos de comunicación digital como es la cámara fotográfica y el celular. Además trabajamos con el programa Moimed. A continuación, entonces los niños van a contar su experiencia en la elaboración del periódico virtual. A mí me correspondió la sección de pasatiempos. Lo que he aprendido es que realizando nosotros mismos este proyecto podemos aprender muchas cosas y creando nuestros objetivos podemos llegar a ser una gran profesión. Nuestro periódico lo realizamos en PowerPoint. El tema que a mí me correspondió fue el páramo. Investigamos la flora, la fauna, sus cercanías y a mí me gustó mucho este tema porque aprendemos a cuidar el medio ambiente. El tema que me correspondió fue el de la damisela. En el colegio María Auxiliadora a muchos de mis compañeros les dio. El tema que a mí me correspondió fue sobre la política y aprendí mucho porque le puedo preguntar a muchas personas. A mí me correspondió sobre la varicela. Yo aprendí mucho porque le pregunté a mis familiares y ya sé que la varicela se desarrolla en dos etapas. A mí me correspondió el tema de la política y yo aprendí mucho porque lo que no sabía pude aprender. El tema que a mí me correspondió fue la política y lo que me pareció fue muy bonito porque aprendí muchas cosas y le pregunté a las personas sobre la democracia y la política. El tema que a mí me correspondió fue sobre los productos agrícolas de mi municipio y aprendí mucho cómo se siembran y cuáles son los productos de mi municipio. A mí me correspondió economía, aprendí cómo se siembra la papa y otras muchas cosas. Mi tema era la historia de Siachoque. Me pareció muy bonito porque le pude preguntar a las personas qué familias habitaban y qué cultivos habían y qué costumbres eran antes y que todavía se van a seguir haciendo. Mi tema es el recreo. A mí me gustó mucho porque hay diferentes ejercicios en la educación física y también con que los niños se pueden divertir. Mi sección es la economía. Mi tema es la comercialización de productos agrícolas en mi municipio. A mí me gustó mucho porque aprendí a ubicar semilleros. Y la profesora Ana María nos prestaba la cámara para tomar videos y por las mañanas y al día siguiente veníamos y los mirábamos en el televisor. También tomábamos fotos, las mirábamos y seleccionábamos las mejores para el proyecto. La profe en una clase nos explicó que habían tres clases de celulares, gama alta, gama media y gama baja. Bueno, muy bien, entonces como ya escuchamos las experiencias de los estudiantes, ahora pues voy a decirle qué logramos. Logramos el trabajo en equipo con los chicos, logramos también que aprendieran a redactar, a utilizar mucho los signos de puntuación porque había carencia en eso. También aprendieron sobre su medio, ¿no? Porque ellos muchas veces tienen,
se enteran más de lo de afuera que lo de acá. Entonces nos parece un proyecto demasiado importante. Muchísimas gracias.